Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a las cinco armas ofensivas más poderosas de Venezuela, como muchos sabrán en las últimas décadas Venezuela se ha estado armando con modernos equipos militares para la defensa, pero también con armas ofensivas para contraatacar, ahora sin más que decir espero que les guste el video y comencemos. El T-72 es un tanque de combate, diseñado y producido primero en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia, ha sido durante más de 30 años uno de los pocos carros de combate que se construyen en cinco países y se ha mejorado extensivamente. Unos modelos en la actualidad se producen bajo licencia, y otras múltiples versiones han tenido diversos éxitos, desde no pasar la fase de prototipo, hasta ser carros de combate muy sofisticados como el T-90, entró en servicio en el año de 1974 y actualmente sigue siendo una pieza fundamental en los cuerpos blindados de muchos países, a día de hoy es uno de los carros de combate en servicio más producidos del mundo, después del T-34 y el M4 Sherman con más de 40.000 unidades repartidas a lo largo del mundo. El diseño del T-72 nació como resultado de la necesidad del ejército soviético de tener un carro de combate moderno, capaz de enfrentarse a sus equivalentes de la OTAN, en un posible conflicto en Europa Central, además el carro tenía que ser más rápido y barato de construir que el T-64, que en esos momentos era el carro de combate más avanzado y el más caro del ejército soviético, a pesar de que el T-72 es considerado un éxito, todavía tiene un gran error, y es almacenar la munición en la torreta, haciendo que si esta es alcanzada por un proyectil que logre penetrar su blindaje, la torreta salga volando como ha quedado demostrado en Ucrania. Sus características son tiene un peso de 41,5 toneladas, una longitud de, de 9,5 metros, un ancho de 3,4 metros, una altura de 2,1 metros, es operado por tres personas, conductor, artillero y comandante, tiene un blindaje de 100 milímetros de acero y materiales compuestos, con TAC y con 5 era, está armado con un cañón de animaliza 2 a 46 de 125 milímetros, una ametralladora pesada antiaérea NVST de 12,7 milímetros, y una ametralladora coaxial PKT de 7,62 milímetros es impulsado por un motor V46 6 diesel policarburante, tiene una velocidad máxima de 60 km por hora y una autonomía de 500 km. Venezuela adquirió 192 unidades de la versión T-72B1, la cual fue la primera versión en contar con el moderno blindaje NDZ e incorporar ladrillos de blindaje reactivo, era con TAC-1, colocados en el frontal y lateral del casco y frontal superior de la torreta, el blindaje frontal de la torreta es de 530 mm contra munición cinética, y 950 mm contra cargas químicas, también dispone de un sistema de control de visión nocturna en el visor del artillero, tiene un sistema de control de tiro diurno nocturno 1 a 40, con un telémetro láser TPDK1, una mira secundaria TPN3 para el tirador y una mira TKN, 3MK para el comandante, adicionalmente cuenta con un iluminador infrarrojo luna 2R para el tirador a un lado del cañón, y otro en la cúpula del comandante tipo U3IR. El 2S19MSTAS es un obús autopropulsado de 152 mm soviético ruso, diseñado por la planta de arsenales, Ural Transmass Works, que entró en servicio y producción en 1989. El chasis del vehículo se basa en el del T80, pero propulsado por el motor de un T72. El MSTA es un obús moderno que se ha diseñado para su despliegue como un obús remolcado común, o para ser instalado en sistemas de artillería autopropulsada, mediante su montaje sobre el chasis de un T80, pero motorizado con el motor diésel de un T72, su grado de acción le sitúa como uno de los sistemas de artillería autopropulsada más sofisticados actualmente. El 2S19 MSTAS tiene un alcance efectivo de 29 kilómetros con munición estacionaria y 36 kilómetros con proyectiles asistidos por cohete, tiene una cadencia de 6 a 8 disparos por minuto y un tiempo de despliegue de 2 a 2,5 minutos. El sistema puede cargar 60 proyectiles entre sus cargas propulsoras y las asistidas por cohete, con un ángulo de rotación del cañón de 360 grados, y una elevación del cañón de menos 4 a más 68 grados. El Obús 2A65 del 2S19 puede disparar una variedad de municiones, de las cuales destacan, munición H, E con un alcance máximo de 24,7 kilómetros, munición EATFS con un alcance máximo de 28,9 km, munición ERA con un alcance máximo de 36 kilómetros, y los famosos proyectiles guiados por la CO2K-25 Krasnopol. Sus características son tiene un peso de 42 toneladas en peso nominal, y 45 toneladas con 100 kilogramos en peso de combate, una longitud de 6,9 metros, un ancho de 3,5 metros, una altura de 2,9 metros, es operado por 7 personas, conductor, artillero, comandante y cargadores, tiene un blindaje de acero estructurado soldado y laminado, está armado con un obús 2 a 65 de 152 milímetros, y una ametralladora antiaérea NSVT de 12,7 milímetros, es impulsado por un motor V84 a diésel, tiene una velocidad máxima de 60 km por hora en carretera y una velocidad máxima de 45 km por hora en campo traviesa, y tiene una autonomía de 500 km. Venezuela adquirió 48 unidades que se cree fueron de la versión 2S19, M1, MSTAS, una versión de exportación mejorada, que eleva el calibre del cañón de 152 milímetros a 155 milímetros y su alcance aumenta a 40 kilómetros. El MI-24, Mi también conocido como MI-24, es un helicóptero de ataque de gran tamaño y con una capacidad limitada para el transporte de tropas, producido por la fábrica de helicópteros MIL de Moscú, a comienzos de los años 1970. Entre las variantes del MI-24 se encuentran las versiones de exportación, el MI-25 y el MI-35. Es operado desde 1972 por los sucesores de la Unión Soviética y alrededor de medio centenar de naciones operan o han operado este helicóptero. Los pilotos soviéticos apodaron a este helicóptero como "el tanque volador" debido a su pesado blindaje capaz de resistir impactos de munición calibre .50, su pesado y poderoso armamento y su gran velocidad. Otros nombres no oficiales que recibió fueron "el cocodrilo" debido a uno de sus diseños de camuflaje y "vaso de vidrio" debido a las grandes ventanas de sus primeras versiones. A principios de la década de los 70, el ejército de Estados Unidos concluía que el helicóptero de ataque AH-56 Cheyenne debía ser sustituido por un nuevo y más avanzado helicóptero que se convertiría en el AH-64 Apache. La Unión Soviética puso en circulación el Mi-24. Sus características son: tiene un peso vacío de 8,5 toneladas y un peso máximo de despegue de 12,8 toneladas. Tiene una longitud de 17,5 metros, una envergadura de 6,5 metros, una altura de 6,5 metros. Es operado por dos o tres personas: piloto, oficial de sistemas de armas y un técnico opcional. Puede llevar a ocho soldados o cuatro camillas. Está armado con una ametralladora rotativa de 12,7 milímetros en una torreta móvil, ametralladoras PkT en las ventanas del compartimiento de pasajeros, en versiones especiales puede ser armada con un cañón de 30 milímetros, en cuanto a puntos de anclaje cuenta con 6 pilones con una capacidad de 1.500 kilogramos de carga, para cargar una combinación de bombas, bombas de caída libre, soportes múltiples, contenedores dispersadores de submuniciones y minas, cohetes de 55 milímetros, cohetes de 240 milímetros, y misiles antitanque, tiene una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora. Una autonomía de 650 kilómetros, y un techo de vuelo de 5800 metros. Venezuela adquirió 10 unidades de la versión MI-35M2, la cual es una versión de ataque nocturno, viene equipado con sensores y aviónica más moderna y porta los misiles antitanque 9M120 ATACA-V, de las 10 unidades hasta ahora 2 se han perdido en accidentes por lo que quedan 8 operativas. El BM-30 Smerch, es un lanzacohetes múltiples ruso, diseñado durante la era soviética, está diseñado para destruir objetivos blandos como, infantería, o realizar fuego contra batería, que entró en servicio con el ejército rojo en 1989. El BM30 Smerch viene equipado con cohetes de 300 milímetros con un alcance de hasta 90 kilómetros, el alcance del Smerch es variable de 20, 70 o 90 kilómetros, en algunas modificaciones es capaz de llegar a los 100 o 120 kilómetros, mientras que el área que cubre una salva de 12 misiles suyos es realmente gigantesca, 67 hectáreas. El peso de un cohete del Smerch es de 800 kilogramos, y el peso de su munición es de 280 kilogramos, como afirman los especialistas es una relación única entre el peso de la unidad propulsora y de la munición, la cabeza del misil está cargada con 72 submuniciones de 2 kilos de peso cada una, el ángulo de arribada es totalmente vertical, unos 90 grados, hecho que se ha logrado mediante un sistema de paracaídas, a diferencia de proyectiles convencionales, cuyo ángulo de impacto normalmente varía entre 30 o 60 grados. El sistema puede usar muchos tipos de cargas de combate, como minas antipersonal, antitanque, cargas incendiarias, munición inteligente, o sea, munición capaz de localizar un blanco individualmente, pero el aspecto más llamativo y el que lo convierte en un terror en el campo de batalla son sus municiones termobáricas, también conocidas como munición de vacío, pudiendo causar una gran destrucción y grandes bajas al enemigo, como ha quedado demostrado en Ucrania, donde Rusia ha utilizado armas termobáricas, lo que ha causado la muerte de cientos de soldados ucranianos. Sus características son tiene un peso vacío de 33.7 toneladas y un peso cargado de 43.7 toneladas, tiene una longitud de 12.37 metros, un ancho de 3.05 metros, una altura de 3.05 metros, es operado por 3 personas, está armado con 12 tubos lanzadores de cohetes de 300 milímetros, tiene un alcance de 20 a 120 kilómetros, es impulsado por un motor de 12A 525 AV12 diésel, tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y una autonomía de 900 kilómetros. Venezuela adquirió 12 unidades de este lanzacohetes. El Sukhoi 30 es un avión de combate bimotor y biplaza desarrollado por la compañía rusa Sukhoi. Se trata de un caza de superioridad aérea todo tiempo para misiones aire-aire y de aire-superficie de largo alcance, muy similar al F-15. El Su-30 es un caza bimotor pesado, de cabina biplaza con freno de aire dorsal situado detrás de esta, es de largo alcance y capacidad de combate multipropósito, puede atacar y defender en la misma plataforma de vuelo, también puede efectuar misiones de patrullaje, guía de ataque, operaciones CAP, patrulla aérea de combate en largas distancia, ataque a tierra y ataque naval, misiones de comando aéreo de batalla, entrenamiento de pilotos, escolta y combate contra otros aviones caza. Se compara formidablemente con el anterior diseño de caza de superioridad aérea, el i 27V, de cabina biplaza para el entrenamiento de pilotos, respecto a la distribución de las funciones de los tripulantes. Sus características son. Tiene un peso vacío de 17,7 toneladas, un peso máximo de despegue de 34,5 toneladas, tiene una longitud de 21,9 metros, una envergadura de 14,7 metros, una altura de 6,4 metros, es operado por dos personas, piloto y navegante, está armado con un cañón de 30 milímetros, dispone de 12 puntos de anclaje para portar una combinación de bombas guiadas, bombas de racimo, bombas de caída libre, una gran variedad de cohetes, misiles Misiles aire-aire y misiles aire-superficie, tiene una velocidad máxima de 2350 km por hora, tiene una autonomía de 2450 km, y tiene un techo de vuelo de 17300 metros. Venezuela adquirió 24 unidades de la versión Suco y 30 MK2, la cual es una versión mejorada del Su 30 MK. Esta versión tiene mejoras para ser más dedicada al ataque marítimo. Cuenta con motores, controles, comunicaciones, radar, computadoras, inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos, reconocimiento y aviónica mejorada, teniendo dos puntos de anclaje adicionales, pudiendo llevar misiles que otras versiones del su 30 no puede llevar, entre otras múltiples mejoras, de la 24 unidades 2 se han perdido en accidentes, por lo que quedan 22 operativas. En mi opinión personal, estas son las 5 armas ofensivas más poderosas con las que cuenta Venezuela.